Me llamo Marina Pérez Agua y soy escritora y apneísta. Nací en Sevilla. Crecí, era hija única y mi padre pues tenía una biblioteca enorme, enorme. Yo crecí, pues mi infancia fue como muy solitaria. No tenía hermanos, mi padre no me dejaba salir mucho. Entonces, me aprovechaba de la biblioteca y también pues por la vía del imaginario, como que era capaz de evadirme de la catástrofe doméstica que había en casa, ¿no? Porque mi familia pues, realmente había problemas. Entonces, sí, para mí la literatura fue un modo de vivir en otros mundos. Mi padre me daba a leer Kafka cuando tenía 5 años, ¿no? O sea, no, nunca leí realmente libros infantiles. Comencé ya con literatura muy para adultos, desde muy jovencita. Lo que me imagino que en su momento no era lo mejor, pero me dio una capacidad de fabular muy, muy grande, que ahora, bueno, agradezco. Yo recuerdo que ya entonces era como muy disciplinada, es decir, yo, pues mi padre tenía una máquina de escribir y pues, yo apenas sabía escribir con bolígrafo o con lápiz y ya escribía a máquina y ponía la fecha, ponía el sitio, ponía... Entonces todavía guardo todo lo que escribía cuando tenía 7 años. Entonces sí recuerdo la disciplina, que tiene una disciplina enorme, ¿no? Que mis padres... En fin, estaban hasta preocupados porque pues, mis amigos me decían para pues, salir a la calle o al barrio, ¿no? Pues con la pandilla. Y yo no, me divertía muchísimo realmente. O sea, para mí era un placer estar leyendo y escribiendo mis cosas. De algún modo Estados Unidos, no puedo hablar de Estados Unidos, pero Nueva York como que me estimula muchísimo más. O sea, en Francia fui más feliz que en Nueva York. Anímicamente, emocionalmente me sentía muy bien en Francia, pero de alguna manera en Nueva York como que me siento muchísimo más estimulada, muchísimo más, intelectualmente. Para mí ha sido un poco difícil porque siempre he estado con becas. Entonces era como un espíritu un poco competitivo y salgo muy poco, intento tener un tiempo de escritura mínimo como de 7 horas al día y no sé qué tanto depende eso de que estoy dependiendo de becas o como pues es ya mi disciplina que yo ya llevo de siempre, ¿no? En fin, no sé si podría vivir en otro sitio de Estados Unidos, pero en Nueva York es que siempre hay algo, siempre hay eventos culturales que en fin, es una ciudad privilegiada para eso. Es muy, muy, muy motivadora, ¿no? Mi vida básicamente es la escritura, no voy a demasiados eventos, ni siquiera los míos. y sí, pues es... Básicamente, toda mi vida, todo lo que hago está centrado en la escritura. Yo soy española, me siento muy española, pero cuando estoy aquí como que es mi refugio, ¿no? Es un poco paradójico porque esto parece ser el refugio de nadie, ¿no? Es una ciudad muy caótica, muy competitiva. Pero para mí Nueva York es realmente un refugio donde yo pues, me alejo de todo, el teléfono lo tengo desconectado, los emails los respondo pues, cuando tengo un descanso y es un sitio donde realmente yo puedo escribir. En España pues, me concentro poco, España pues como en Francia, en España y en Francia soy más feliz, pero aquí como que soy más productiva. Cuando salgo a la calle, pues es una fiesta. O sea, para mí es la felicidad, ¿no? Porque pues, salgo y me encanta el aire libre y el sol y los árboles, la naturaleza, pero sí, salgo poco. Pero también porque es muy duro, ¿no? Porque, o sea, tenemos la idea de que el escritor
no puede vivir de lo que escribe y yo intento que algún día, a ver si puede ser, yo pueda vivir de lo que escriba. Yo sé que es muy difícil, pero es un riesgo que tengo que tomar, ¿no? Entonces, pues, o me meto de lleno o no. Sí, a mí me parece un sitio excelente. O sea, si hay un sitio en Estados Unidos para escribir en español, para mí es Nueva York, ¿no? Es también recibido y hay muchos barrios con librerías donde se exponen, pues, libros en español, en Queens, en Brooklyn, en cada sitio, ¿no? Entonces, McNally Jackson, por ejemplo, en Manhattan tienen un programa excelente de presentaciones en español. Entonces me parece un sitio privilegiado para escribir en español en Estados Unidos, sí. Entonces para mí lo que me importa cuando me siento a escribir es que tengo una historia, que tengo unos personajes que tienen algo que decir y al final resulta que, bueno, pues que tienen un cierto compromiso social, ¿no? Y me encanta verlo y me encanta que se reconozca, pero no, o sea, cuando yo me siento a escribir realmente no es mi intención, ¿no? Sale así y es... No hay nada que me haga más feliz que tener un compromiso social hoy en día, ¿no? Pero no es mi intención. O sea, para mí la literatura es va más allá de eso, ¿no? En realidad yo lo que escribo viene de aquí, ¿no? Pues obviamente, claro, tengo pues todo el bagaje cultural de la infancia, de la adolescencia en España, pero el proceso de escritura siempre ha sido en Estados Unidos. Yo no sé leerme a mí misma, digamos, entonces cuando veo alguna crítica y digo, ah, pues estoy de acuerdo, ¿no? Pues menciono esa crítica y algo que dicen es que mi escritura es de ningún lugar, ¿no? Que uno no sabe de dónde soy, que uno no sabe de dónde escribo, que... Y eso me gusta muchísimo y yo creo que eso es lo que me ha dado Nueva York, poder escribir sobre lugares que pueden estar en cualquier sitio, con los que todo el mundo se siente identificado. Y la empatía, ¿no? Por eso intento cierta empatía con un público en general y yo creo que eso viene de Nueva York, de un no lugar. Ahora acabo de cerrar un libro que se publicará ahora en mayo y pues estoy entre géneros minoritarios. Ahora acabo de publicar cuento y ahora me voy al teatro, así que... pero me apetece muchísimo ver mi obra representada, ¿no? Viva en un escenario. Es un placer que tengo. Yo sé que pues también el teatro no se publica demasiado, no tiene, pero pues la vida es muy corta y quiero disfrutarla. Y sí siento algún tipo de deuda que no sé cómo explicar, pero sí sé que le debo mucho a... No, es que no quiero decir Estados Unidos, porque ya te digo, no viviría en otro sitio que Nueva York, ¿no? Yo pues, estoy en Nueva York y no me quiero ir a otro sitio. Pero sí siento que le debo mucho a Nueva York, mucho, mucho. Siempre estaré agradecida a esta ciudad, sí. Voy a muchas exposiciones de pintura o para mantenerme un poquito, pues no se puede estar todo el día encerrada, hago apnea. Voy a la piscina y trato de entrenar un poco cada día. También el otro día un amigo me dijo, y tiene razón, ¿no? Dices, es curioso que escribes tan en solitario, en fin, todo proceso de escritura es solitario, pero aparte yo como que me aíslo demasiado, ¿no? Y la apnea es totalmente solitaria también. Es la relajación pura, no hay tiempo, no hay espacio, no hay, ¿no? Y ahí es donde descanso. En diciembre de 1937, dos periódicos japoneses comenzaron a cubrir la noticia de un concurso. Los lugartenientes Toshiaki Mukai y Shusoshi Noda habían decidido competir amistosamente en una carrera a espada, cuyo vencedor sería aquel que consiguiera matar antes a 100 prisioneros chinos. El domingo 5 de diciembre,
La puntuación fue de 89 cabezas para Mukai y 78 para Noda. El día 13 del mismo mes volvieron a competir. En aquella ocasión, Mukai consiguió 106 y Noda 105, aunque no quedó claro cuál de los dos había llegado a los 100. Shambu había leído estos datos muchos años antes y había visto los periódicos originales donde aparecieron, con las fotografías de Noda y Mukai, posando con sus uniformes y katanas. Sin embargo, de aquella otra cosa que había visto tan de cerca como el pezón de su madre, no recuerda nada, porque cuando en aquel mes de diciembre la ciudad amurallada de Nanking se convirtió en un campo de concentración, él tenía solo 6 meses. Es la misma edad que tiene ahora su bebé, que llora en brazos de su mujer mientras intenta sacar leche de unos pechos que desde hace 2 días no han vuelto a llenarse. Xu Jingxi está inmóvil y seria. De vez en cuando vuelve a poner su pezón en la boca del hijo, que con el llanto ha dejado de succionar. Al contacto con la piel en sus labios, el niño calla por un segundo, pero no sale nada y vuelve a llorar. Xu Jing mira las latas de comida en el suelo, el pan duro, un trozo de pescado seco. Recuerda un día de cuando tenía 10 años. Se ve a ella misma machacando con un mortero saltamontes y hormigas para darle la papilla a un polluelo caído de un nido. No quiere abrir el pico, y ella le mete el puré por un lateral que parece una sonrisa amarilla y blanda. La cría murió a la mañana siguiente, porque a los insectos machacados le faltaba otra cosa, algo de la madre pájaro, los jugos gástricos, quizá.